nueva versión de Reto Parquesoft inició un juego que pretende seleccionar las mejores propuestas, innovación, emprendimientos que llevarán a estos grupos a formar parte del Centro Digital y Tecnológico de la ciudad. Estoy trabajando con un compañero, se llama el proyecto Salamera, estudio gráfico, viene dos partes. Es la parte de diseño, de prestación de servicios, y la segunda parte es la parte de venta de productos. Queremos vender como unas 5 líneas de productos. Tenemos en una línea lo que es el barro, la madera, estamos haciendo alcancías. Queremos resaltar más que todo la ilustración que tenemos, porque los dos somos potenciales en ilustración. Entonces, es ilustración aplicada a productos. Otro es las camisetas, agendas y así. Busco es desarrollar un software donde fusione el marketing con la geografía, base de datos, para lograr el lugar más óptimo para que el comerciante, el pequeño y grande, la pequeña y mediana empresa, busque el lugar más óptimo para buscar poner su local y poder vender sus productos. Una de mis ideas, hablando ya desde la parte personal, es generar un sistema de gestión de personal en campo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un sistema, es un aplicativo para empresas, para un mercado, pues digamos que ya lo tengo ahí objetivo, para empresas, para gestión en campo, para actualización de rutas, para implementar una gestión de personal, ¿no? En la parte urbana, en la parte de campo, ¿no? Otro de los proyectos que también se tiene o que queremos o que tengo de mi parte es la parte de sistemas de cultivo vertical, ¿no? Cómo estos sistemas de cultivo verticales nos pueden generar un beneficio, ¿no? A través de implementarlos en sitios urbanos o en sitios comunes. Hoy el reto para estos jóvenes emprendedores fue visitar los distintos medios de comunicación y, por supuesto, llegaron a Pasto Noticias. La metodología y la estrategia para ir a los diferentes medios de comunicación. Ninguno de nosotros ha estado como en el medio de la comunicación, entonces no ha sido tan fácil. Un poco de nervios para hablar en público y eso, pero eso también se va venciendo. Estamos en la fase de dar a conocer en los medios de comunicación acerca de este reto, de este juego. Entonces, pues el día de hoy estamos haciendo eso, sí, el reto pues lo estamos llevando a cabalidad en emisoras, en canales de televisión, y pues también hacemos la invitación para que todos las personas que tengan idea de empresa, idea de emprendimientos, se motiven. En este proceso de un mes y medio, los jugadores pasarán por distintos retos, el objetivo superarlos y alcanzar las metas.